Ya mismo le saludamos a Gabriela Cachayú, quien es secretaria de Turismo de Villa General Belgrano, para hablar un poquito sobre cómo está el movimiento allí en las sierras, particularmente, por supuesto, en el Valle de Calamuchita. ¿Cuánta gente ha venido afuera? ¿Cuántos son los cordobeses que están vacacionando? La saludamos. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal, Joel, Belén? ¿Cómo están? Por acá todo muy bien. Bueno, contanos un poquito, si nos tuvieras que ilustrar en cuanto a movimiento y demás, ¿cómo está allí la situación en Villa General Belgrano? Bueno, el movimiento es mucho, la verdad que estamos con una temporada más que excelente. Podemos decir que hay mucho turismo que nos ha elegido y que nos sigue eligiendo. Estamos cerrando una quincena con una ocupación muy superior con respecto al mismo periodo del año 2021. Gabriela, te consulto, ¿cuáles son los operativos de vacunación y testeo que se están llevando allí, dado que justamente lo que se está intentando por todos lados es el turismo seguro? Perdón, no te escuché bien. No, te consultaba cuáles son los operativos de testeo y vacunación que se están llevando a cabo justamente para resguardar al turismo seguro. Sí, estamos haciendo un montón de medidas, siempre recordando los protocolos que, bueno, que hace 2 años que venimos trabajando, insistiendo con eso. Mucha más gente se ha venido a vacunar, prestadores de servicios y bueno, siempre haciendo esta cadena de valor que sabemos que es la responsabilidad de cada uno, que es lo que va a hacer que poder seguir cumpliendo con todos los servicios. Hacemos peatonal la calle principal, cosa que cada turista tenga más espacio para poder transitar por nuestro pueblo. Promovemos más las actividades al aire libre. La gastronomía está con mayor habilitación de mesas al aire libre también, para también cumplir con lo que busca el turista, ¿no? El turista busca esto nuevo de estar siempre al aire libre, de poder distraerse o comer o tener una buena gastronomía, pero también al aire libre. ¿Hay un buen porcentaje de pernocte en Villa General Belgrano o tienen mucho turista de paso o del día que va bien temprano y después sobre la noche se vuelve a otra ciudad, a su lugar de origen quizás? Bueno, tenemos de las dos cosas, porque estamos con un porcentaje, hemos cerrado la quincena con un 90% en total de todas las plazas, las más categorizadas están hasta con un 98% de ocupación, pero también está el turista que viene a pasar el día porque está alojado en cualquier otro lado del Valle de Calamuchita o de las ciudades que se acerca a pasar el día a disfrutar de nuestra gastronomía. Hoy el turismo es muy itinerante y bueno, pasea por todo el valle. Gabriela, y bueno, para llevarle un poco de información a los turistas, ¿tienen tiempo ahora de programar sus vacaciones en Villa General Belgrano? ¿Qué lugar? Sí, tienen tiempo porque estamos manejando porcentajes del 85% reservado para la segunda quincena de enero, por lo tanto hay lugar para el que está pensando en venir a sentirse un poquitito en Centro Europa, combinado de paisajes naturales, poder respirar aire puro, caminar por la veda de los arroyos, subir al Cerro de la Virgen y ver el atardecer, subir a la Torre del Reloj y ver los 4 puntos cardinales, tomarse una cerveza artesanal bien germana, está a tiempo. Siempre les recomendamos los sitios oficiales para buscar establecimientos habilitados. Bueno, y le agregamos una más. Ahora que viene el fresquito por esta semana, hacia la tardecita noche, una buena merienda con una buena porción de torta, que uno las conoce por la fiesta de la masa vienesa, también le podemos agregar eso, ¿no? Imperdible, Joel. Claro. Imperdible, Joel, imperdible porque tenemos una repostería artesanal muy buena, acompañada por supuesto de un chocolate, claro. Si vamos a lo que es la comida, la centroeuropea es siempre la vedette, pero bueno, también hay una variedad muy grande de cocina internacional. Sin dudas. Gabriela, te agradecemos como siempre por tu paso por Córdoba Noticias y por supuesto lo mejor para esta querida localidad en una nueva temporada de verano. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes y por hacer llegar el destino de Villa General Belgrano a tantos hogares. Así que, como siempre, los esperamos en Villa General Belgrano.